simplemente vais a flipar con lo que nos hemos encontrado y somos multimillonarios. Pero bueno, así empezó esta locura. Este juego básicamente consiste en taparnos los ojos sin ver absolutamente nada y pegarnos cojinazos. Esto va a ser muy, pero que muy gracioso. Así que, becario, 10 metros. Vale, becario, ¿dónde estás? Lejos. Sí, hombre. Estáis muy lejos. ¡Uy, becario! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Empieza el contacto! ¡Frío, un poco frío! ¡Becario, te vas al frío! ¡Becario, frío! ¡Harta frío! ¡Becario, tira para adelante! ¡Becario, para adelante! ¡Frío! ¡Frío! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Dios! ¡Ay, me has harta! ¡Becario! ¡Becario! ¡Buena! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Juego limpio! Frío, tía, para adelante, becario, harta, para adelante, para adelante, estáis muy lejos, para adelante, para adelante, para adelante. ¡Hola! ¡El cojín la ha roto, Max! ¡No! ¡No! ¡La cacha! Esto fue una liada. Pero eso no es todo. ¡El jardín! ¡No! ¡El jardín! ¡El jardín! ¡El jardín! ¡No! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buena! ¡Dale! ¡Dale! ¡Becario! ¡Vale, demasiado! ¡Mira eso, demasiado! ¡Becario, mira eso! ¡No, no! ¡Al agua! ¡No, ¡al agua! ¡No, no, becario! ¡Siempre acabo en el agua, tío! ¡No! ¡Chicos! ¡Tú, mirad! ¡Soy literalmente como Blancanieves! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Ah! ¡Maldito perro! ¡No! ¡Maldito perro! ¡No, no, no! ¡Nos lo va a estrujar todo por el jardín! ¡Mirad! ¡Todo el maldito jardín lleno de esto! Ya sabéis que el otro día publiqué que Martina es mi hermanita, así que dale like por los malditos hermanos hartas. Sé que Nacar me traicionó en el blog de ayer diciéndole a Ari que Martina era mi hermana en vez de decírselo yo, y Ari se cabreó conmigo. Ahora va a sufrir Nacar. Y después de haber desaguado las hostias con las malditas almohadas, ojalá haber hecho las almohadas con Nacar, porque ya sabéis que en el blog de ayer, cuando yo confirmé que Martina era mi sestra, o sea, mi hermana en ruso, y hablamos en ruso y absolutamente todas esas cosas, y viste, es que es mi hermana desde hace mucho tiempo, pero que lo hemos confirmado ahora, etc, etc. El caso es que Nacar cogió y le dijo a Ari antes de que yo le dijese que Martina era mi hermano, por lo cual Ari se enfadó un montonazo conmigo, que había perdido la confianza en mí, que no me quería ver. También se enfadó un montonazo con Martina, y todo por la culpa del traidor de Nacar, por lo cual ahora mismo el traidor va a pagar por su pecado. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Tus padres? ¿Quieres? Tus padres lo te han enseñado, ¿no? Que la traición se paga. ¿Qué dices? ¿Qué traición? ¿No te acuerdas de lo que pasó ayer? Bueno, sí. Que no, es que Nacar estaba en un barquito y de repente le dice a Dari de que Arte y Martina son hermanos. ¿Y ahora vuelves como un maldito payaso o qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? No, porque a mí no me gusta. No he dicho nada. A mí no me gusta que amigos desde hace 2 años me traicionen como una rata sucia. No, porque eso es lo que has hecho tú. Has sido una maldita rata sucia. Aquí la rata eres tú, que ocultas las cosas, ocultas que tienes una hermana. Amigos de hace 2 años, pero no le dices a tus amigos, bueno, que tu hermana viene a grabar a casa y que es tu hermana. No, no. Ah, no, Martina es una niña que apareció por la cara, no sé qué, mis huevos 23. Martina es tu hermana, ¿y qué? Oculto. Vale, yo también te voy a ocultar las cosas. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pero tú te das cuenta de que estás tirando nuestra amistad por la borda? Tú sí la has tirado. Pero yo la he tirado de qué. Si hombre, tú la yo hemos decidido mantener a Martina al margen, es nuestra decisión. Pues mi decisión también ha sido decírselo a Ari, porque yo creo no, porque tú no eres nadie para Ari. Vale. ¿Entendido? No soy nadie, vive aquí, viene aquí cada día. ¿Y qué? Pero tú no eres nadie. Quieres enfrentar a los dos malditas. Pero que no quiero enfrentar a nadie, lo único que quieres es enfrentar a toda la gente, me entiendo. Tú mientes. ¿Yo miento de qué? ¿Por qué no nos dijiste a todos que Martina era tu hermana? Porque yo simplemente quería protegerla. Sí, absolutamente todas las cosas. ¿Protegiéndola? ¿Así la tratabas? ¿Protegiéndola diciendo que no era tu hermana y tratándola así, dándole más cariño a Ari que a ella? ¿Así la proteges? ¿Ahora qué dices? Ahora te callas, ¿no? Metas en mis problemas. Vale, no me meteré en tu problema familiar. No, metas en mis cosas familiares. Tienes ni puta idea. Ya te puedes ir. Esa es la cosa, que de verdad no tienes ni idea, Nacar. El que no tienes ni idea eres tú, porque eres el que has ocultado a toda la Maximo Squad, tanto que nos lo cuentas todo, que Martina era tu hermana. Y cuando yo salí fuera... acaba de sonar el timbre y creo que ha venido un fucking cartero. La discusión con Nacar ha sido súper mega ultra intensa. Espero que Martina no la haya escuchado, porque si no... la tenemos pardísimamente liada. El caso es que obviamente yo quiero solucionar absolutamente todo con Nacar y acabar con él, porque es que prácticamente es mi maldito mejor amigo. Por lo cual, vamos a ver, porque creo que me han dejado efectivamente una carta. Y tenemos una noticia bastante, pero que bastante urgente. Y es que...
¿Qué pasa, hermana? Привет, как дела? Хорошо. El caso es que Martina ha llegado una super mega ultra carta. No, 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 esta es mi maldita carta. A ver si llegas, ¿eh? ¡Ey! Venga, Sistra, salta, Sistra, Sistra, venga. No me pegues, ¿eh? No, no me pegues, que si no, te hago así de un y ¡bim! Qué guapo vas hoy, ¿no? Oye, Martinita, a mí no me hagas la pelota, ¿eh? ¿Tienes esa carta? Pues Martina, tengo dos posibilidades. Uno, que es una carta de un fan. Dos, que es lo más posible, es que tú ya sabes que yo creo que el día 7 o el 9, ya ni me acuerdo, el día 7 o el 9 de septiembre tengo el juicio por todo lo que está pasando. Por lo cual, esto puede ser que sea de la policía. No quiero. Aquí Martina se empezó a rayar un montón. Teníamos un grave problema. ¿El que no quieres? Que sea de la policía. Ничего страшного, Мартина, то есть, ну, полиция, ну и полиция, что? Я в одной. Sí, Martina, sé que estás preocupada, pero que no te preocupes, porque si es de la policía, tú simplemente quédate ahí jugando por ahí con las maderas o lo que estabas haciendo. ¿Qué estabas haciendo? No sé, me voy a la reina. De quién es este sobre ni lo que pone. Fui a descubrir de quién era el sobre y madre del amor hermoso. Tenemos aquí la carta y vamos a abrirla ya de ya. Como siempre vienen dos malditas hojas. No sé por qué, pero estoy hasta los cojones de ver dos malditas hojas. Vale, esto no es 100% no es de la policía, es de una compañía súper rara que no sé ni si puedo enseñarlo, pero bueno, básicamente esto será censuradísimo. Vale, es una compañía... ¡Ah, no! ¡Claro! Una hoja es de la inmobiliaria y la otra es desalojo temporal... No, no sé, desalojo temporal de la maldita casa. No entiendo absolutamente nada. Pero eso no era todo. Aún queda algo más flipante. ¿Qué pasa? ¿Que la maldita inmobiliaria me quiere quitar de la casa o qué? ¿Os imagináis que me echan de la casa? Sería, la verdad, es que bastante, pero que bastante épico y bastante, bastante jodido a la vez. El caso es, la propiedad exige un abandono temporal de la vivienda por problemas hereditarios en el subsuelo de la vivienda. ¿Qué cojones? Básicamente la inmobiliaria está diciendo que hay algo en el subsuelo de la casa, o sea, en el suelo de la maldita casa, o sea, en el maldito jardín hay algo que le va a pertenecer al hijo del exdueño. A ver, vamos a leer la segunda, que dice básicamente que van a movilizar patrullas de policía y una jodida grúa que venga aquí a casa a escarbar el jardín para sacar dinero en efectivo en un espacio protegido. No entiendo nada. Básicamente nos están diciendo que nos vayamos temporalmente de la casa porque en el suelo de la casa, en el jardín de la casa, por alguna parte debajo de la tierra, hay un montón de dinero y que lo van a tener que sacar. En el caso, antes de decírselo a Nacar y de perdonarle absolutamente toda la traición, no olvides suscribiros al canal porque vais a ser saludados, porque vais a salir a la maldita pantalla. Por ejemplo, ¿qué pasa? Acaba de suscribir Fernández Antonio, Aitor Romero. Muchísimas, pero que muchísimas gracias. Ya sabéis que tiene un montonazo de ventajas. Uno, es totalmente gratis. 2, hay blog diario. 3, entraréis a la maldita Maximo Squad, la familia más fuerte de YouTube. 4, vamos a intentar superar a Disney España. Y 5, vais a ser saludados totalmente gratis. O sea, es un chollo suscribirse. Por lo cual, ahora sí que sí, vamos a intentar descubrir qué cojones y cuánto dinero tenemos enterrado debajo del suelo de nuestra casa. Quise informar a Nacar y creo que fue mi peor error. A partir de aquí vais a ver el blog simplemente con lo que pasaba, porque vais a alucinar cómo esta maldita cosa nos hizo ser multimillonarios. Tío, ¿quieres dejar de picar la puerta así? Voy a tu puerta y empiezo yo a picar, tío, se va a romper. ¿Qué? Tenemos un problema más importante que el que tenemos entre nosotros. ¿Qué quieres? Así que déjame pasar, siéntate, tranquilízate, porque lo que te voy a contar ahora mismo es totalmente serio. Mira los papeles, están sellados, están firmados por la inmobiliaria. Sí, ¿qué pasa? Y por, no sé qué es esto, pero no entiendo absolutamente nada. El caso es que, Nacar, vamos a perdonarnos. No, escúchame, vamos a perdonarnos. Vale, muy bien, venga, churísimo, va, no, dime churísimo eso. No, en este papel pone que nos tenemos que ir temporalmente de casa porque en el subsuelo de la casa hay un patrimonio del ex dueño que se lo tiene que dar a su hijo, ¿vale? Por contrato y con cosas así súper mega ultra raras, y que hay dinero en efectivo debajo del suelo de la maldita casa. Wow. Y en el segundo papel pone que básicamente van a movilizar a la policía del pueblo y que van a traer una grúa de estas gigantescas. Que no entiendo nada, tío, lo que... El caso, Nacar, debajo del suelo de esta casa existe una caja fuerte con muchísimo, pero que muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. ¿Y qué problema ves? Cogemos unas palas, nos ponemos a excavar, encima nos dan una casa gratis, nos llevamos el dinero, con ese dinero nos vamos a Brasil, abrimos un chiringuito de caipiriñas y nos hacemos ricos. Entonces, ¿perdonados? Más o menos, va, más o menos. 50-50, ya lo discutiremos en otro vídeo, pero bueno, perdonados. Tenemos que averiguar dónde coño está ese puto dinero, porque literal, ¿qué cogemos? Bro, mira allí.
Guille, ¿qué haces ahí? Guille, ven, ven, ven. No, 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 no te vayas. No te vayas, no te vayas. Ven, 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 ven. Guille, ¿no habrías escuchado tú la palabra dinero y has venido, no? Martina, Martina, ¿puedes venir tú también, porfa? Ven, 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 ven. Tenemos que... No, tengo por... No, 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 real, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Vení, no, yo me tengo que ir, me tengo que ir. Vení, vení. Estaba poniendo la oreja, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba poniendo la oreja a la conversación, ¿no? Vení, vente, vente, hermanita pequeña. ¿Qué escuchas de ayuda? Muy bien, Martina, chulísimo. Mi nivel de ruso va subiendo. El caso, chicos, es que en la parcela de nuestra casa existe una caja fuerte con muchísimo dinero. Nos están diciendo de que ¿para qué se lo cuentas a Guille? Guille es capaz de estarse toda la noche picando. No, hombre, no, sí, me tengo que ir. Sí, me tengo que ir. Qué casualidad que te tengas que ir ahora, ¿no? No irás a comprar unas palas, ¿no, Guille? ¿Ve? ¿A dónde te tienes que ir? Bueno, ¿a dónde te tienes que ir a picar, tío? ¿A bajar el perro? Sí, a bajar el perro. ¿A bajar el perro, dice? ¿De quién? O sea, ¿vas a bajar? Yo tengo un perro. Venga, 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 Vale, chicos, ¿qué parte de la casa se os hace más extraña? Porque llevamos viviendo 5 meses y no hemos visto nada raro por yo el jardín. Creo, porque es artificial. Creo que la caseta del calvo. Sí, la zona que menos hemos mirado ha sido la caseta del calvo porque la tiene como protegida, ¿no? A lo mejor ahí esconde algo. Sí que es cierto que la caseta del calvo siempre ha sido un lugar misterioso. Y piensa una cosa, el calvo lleva aquí mucho más tiempo que nosotros. Puede saber algo más. Esto me parece un poco raro. Calvo, ¿qué cojones estás haciendo así? Estoy aquí, tranquilo. Calvo, no estabais vosotros para molestarme, ahora ya habéis venido a molestarme. ¿No? ¿Cómo que hemos venido a molestarte, Calvo? A ver, ¿qué queréis? Simplemente hemos venido a hacerte una pequeña preguntita, Calvo. Siempre que veo la cámara, vienes a molestar. ¡Para! Nacar, 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 que revienta la caseta. ¿Cómo no me entra aire en casa, joder? Nacar, tranquilo, tranquilo, vale, Calvo. Tenemos una cuestión. ¿Cuántos años o cuántos meses o cuánto tiempo llevas viviendo en la maldita Maximo House dentro de la maldita caseta? ¿Tú? 2 años. ¿Dos? Lo dije. Bueno, presente. Yo también lo dije a todos. Vale, a caso, alguien que ya lo sabía. El caso, Calvo, te vamos a hacer la pregunta ahora definitiva por la cual hemos venido. Vale. ¿Tú has visto alguna vez enterrarse o hablar de alguna caja fuerte que tenga muchísimo dinero dentro? Me estáis preguntando si yo he visto una caja con mucho dinero. Si has visto, has oído hablar. A ver, no es por nada, pero ¿qué? Sería de oro. La caseta. No, a lo mejor. Si la hubiese visto, pues ya sería rico. Dentro de la gente humilde y dentro de la caseta hay cosas muy importantes. No creo. A ver, es que posiblemente. Vale, me voy a callar de esta información, Calvo. Muchísimas gracias. Vale, pues venga, iros de aquí, que estaba tranquilo y que siempre que venís me molestáis. Venga, iros por ahí. Bueno. ¿Y ese palo, Calvo? Calvo, parece de la prehistoria. Calvo. Parece un Homo sapiens que se va a cazar mamuts. Tira, tira, hombre, iros ya de aquí. ¡Tira, tira! Vale, Calvo, vale, vale. ¿Y qué pasa si la maldita caja está debajo de la maldita caseta del calvo? No pues creo. Que es imposible, ¿sabes? O sea, no. No. Yo creo que una persona que puede saber dónde está es Alex Segura, porque literalmente se metió dentro del motor de la piscina, dentro del búnker, detrás de la caseta del calvo, miró por otros sitios. Si llamas a Alex Segura y le preguntas, esa es muy buena idea. Vale, tenemos a Alex en altavoz. No te vamos a quitar nada de tiempo, que seguramente estés entrenando, saltando por tejados y cosas de esas que hacéis vosotros. Cuéntame. A ver, te vamos a preguntar una cosa un poco rara, ¿no? Un poco extraña. Un poco muy rara. En el caso, Alex, nos ha llegado una carta de la inmobiliaria diciendo que van a tener que echarnos de casa porque debajo del suelo de la casa hay un montón de dinero en una caja. Como tú has recorrido toda la maldita casa y habrás pisado con tus pies todo el maldito jardín porque has saltado más que yo he caminado por el jardín, pues nada, por si tenías algún tipo de información. Pues yo te diría que en la parte de arriba de la casa, o sea, el jardín por arriba, creo que vi algo, pero no sé si era algo de verdad o no, es que no me fijé muy bien. ¿Viste algún desnivel? Ah, sí, creo que sí. Lo que pasa es que pensaba que era algo tuyo, o sea, no sé, no le di mucha importancia. Vale, vale, pues nada, Alex. Si encontramos la caja llena de dinero y tenemos 2 millones de euros, lo siento muchísimo, Alex, pero no te vas a llevar ni un maldito céntimo. ¿Y entonces para qué te ayudo, cabrón? Pues no lo sé, Alex, pero bueno, muchas gracias por tu ayuda, Alex. Que sigas vendiendo mucha ropa. Adiós. Vale, perfecto. Corremos a la parte de arriba del maldito jardín. A ver si realmente hay algún tipo de desnivel. Uno de los desniveles puede ser que esté aquí, ¿sabes? No, imposible, imposible. Es que aquí es muy raro que una persona excave y meta una maldita caja debajo del suelo, ¿sabes? Y en el pozo menos. Pero bueno. No. Hay una tubería ahí. Ay, hormiga. Buah, este puede ser el nivel que decía Alex Segura, yo creo, Puede ser, Tranqui, tranqui, si las hormigas aquí no muerden, pero... Vale, mira, hay clavos. ¡Hola! Hay un maldito hormiguero ahí. Hay una caja. Hay un hormiguero. Hay un hormiguero, fíjate, sí. Y no puede ser, es imposible. Mega ultra. Piensa que habría un bulto y esto está hueco. Es que aquí es imposible, arriba no es. Tiene que estar abajo, te lo digo yo. Y yo cuando abrí el búnker, cuando llegamos a casa, vi como un pequeño desnivel enfrente del búnker. Vi como algo... ¿Qué desnivel? Que no pegaba al techo. Que no pegaba al suelo.
como que no pegaba el sol, no entiendo. Sí, pero a ver, no creo que esté ahí, pero no sé, puede ser. Pero el que no esté ahí. Mira. Ya te voy a decir dónde es. ¿No sabes que en casa tenemos un búnker? Sí, básicamente una mini habitación que está justamente ahí, donde hay básicamente interruptores de la piscina y interruptores de muchísimas otras cosas. Esto aquí hay como dos búnkers que conectan con el búnker principal, que es ese. A ver. Sí. Entonces aquí abajo tiene que haber algo, porque esto es un desnivel. Fíjate que ahí está el césped, hay dos escaleras y eso es el nivel normal. Sí. Entonces el único desnivel que hay en esta casa real es este. Empecemos a averiguar esta zona. Vale, justamente este es el búnker y si os fijáis he traído un aparato que es básicamente un aparato de detección metálica. Es decir, si hay algún aparato donde tenga demasiado metal, como puede ser una caja fuerte, esto va a empezar a pitar. Mirad, si lo acerco a la cámara, fijaros, ¿veis? O sea, cuando se acerca algo eléctrico, metálico, por así decirlo, pita. Si se lo acerco a mi teléfono, fijaros que pita otra vez. Por lo cual, esto nos va a ayudar a detectar si hay metales o no hay metales. De hecho, aquí veis, electric field, que es el campo electromagnético. Por lo cual, voy a bajar ahora mismo justamente ahí abajo para comprobar si hay algo. Buena suerte, chaval. Adiós, viajeros. Adiós. Hay un par de ratas muertas por ahí abajo. A ver, aquí hay como muchísimos, pero que muchísimos cables. Hay como... Cuidado, ¿eh? Dios, cuánta mierda, tío. Qué asco. Vamos a empezar a medir el campo electromagnético desde aquí ya. Vale, fijaros, ahí ha empezado a pitar. Vale, y se ha puesto bastante, bastante rojo justamente por aquí. Obviamente, mirad, aquí están los malditos térmicos de la piscina, que básicamente, pues, para encender la piscina y tal. Entonces sí que pita 100%. Vale, hostias, Martina, hay como un pasadito secreto justamente por ahí, ¿eh? Mira, ¿ves? ¿Ves eso? Que hay como un pasadito secreto. Baja la cámara y yo me... Mira. No, pero básicamente, yo qué sé, han puesto todo esto y han puesto justamente aquel térmico para tapar esta entrada. Vale, voy a meter un poco de flash por ahí. Ten cuidado, Arta, que no se te caiga, ¿eh? Hola, es que no me cabe el móvil, no me cabe el puto móvil ahí. No me cabe el fucking móvil ahí. ¿Qué cojones es eso? ¡Hay un puto pasadizo secreto! ¡No! ¡Una vida! ¡Es brutal! No sé lo que hay ahí, pero es que parece que hay un puto pasadizo secreto. ¿Qué es eso? Es como un pasadizo súper extraño. El caso es que el cámara de la Maximum Production tiene un maldito foco súper potente en la cámara, por lo cual vamos a cogérselo, porque es mucho más potente que el del iPhone. Real, por favor, absolutamente todo el mundo suscribiéndose al maldito canal, que es totalmente gratis. Es que mirad lo que hacemos por vosotros. Hemos encontrado a un sitio súper raro. Por lo cual, de verdad, suscribiros al canal, es totalmente gratis. Vais a ser saludados, entraréis en la familia mejor de YouTube, la puta Maximum Squad. Por lo cual, ahora sí que sí, voy a meter la maldita GoPro al agujero este súper raro. Esperemos que este foco sí que nos haga un poco la vista periférica. No me lo creo, cojones ahí. No soy yo, pero he visto una puta silueta ahí dentro. Ya habíamos hablado de que el calvo tiene malditos túneles por toda la casa y os estamos demostrando que es totalmente verdad. Qué raro me parece esto. Hay un montón de putas. Real que 100% estamos... ¿Estás bien, Martina? ¿Estás bien? Yo no quiero entrar. 100% he visto algo moverse ahí dentro. La cosa es, si derruimos esta pared, ¿qué es lo que pasa? En plan, si quitamos la cosa esta de aquí de la pared, la ponemos ahí abajo, que no pasa absolutamente nada, y después reventamos esto, puede ser un buen vídeo. Bueno, si dejáis muchos likes y muchísimo apoyo en este vídeo, en el siguiente vídeo vamos a hacer absolutamente todo. Así que todo depende de vosotros, Maximum Squad. Esto me está pareciendo algo surrealista. Real que esto, literalmente, tendríamos que poner algo aquí arriba, porque como esa cosa de mierda que se ha movido ahí vuelva o salga por aquí, la verdad es que estaremos bastante, pero bastante jodidos. Pero bueno, hemos encontrado como algo súper extraño justamente aquí abajo. Nacar tenía razón, porque creo que esto son los malditos túneles de la casa. Y es que además el túnel este era un túnel como iba justamente aquí, ¿vale? Y después, o sea, iba hasta debajo de mi maldito cuarto, iba para la fucking gaming, y después puede ser que suba hacia arriba. Y en otro de los vídeos vimos que justamente ahí arriba había un maldito también agujero en la parte de arriba del techo, que era del calvo. Entonces ahora mismo tenemos muchas hipótesis, porque algo ahí abajo he visto yo moverse. Ha sido como una sombra súper rara. Está todo súper roto. No sé, Martina, pero vamos a ver lo que comienza aquí. Había blanco. Sí. A ver, Martina, ¿qué haces con el palo? A ver, la cosa es que he tenido una idea. ¿Qué es lo que pasa si yo ato aquí la GoPro, meto la GoPro con el palo por dentro del agujero, como yo hice en Chernóbil? ¿Os acordáis del blog justamente cuando yo cogí un maldito palo, até la cosa está para medir la radiación y puse justamente al lado de la cabina más contaminada de todo Chernóbil? Bueno, os dejaré el vídeo justamente por aquí si después os apetece verlo. Pero básicamente es una idea muy buena. Cuidado con la planta porque me voy a pinchar a muerte. La cosa blanca estaba justamente debajo de esto, ¿no, Martina? Sí, por ahí. Estaba justamente debajo de esta cosa. Cuidado, no te claves nada en el ojo.
vamos a meter el palo justamente por aquel agujero, ¿vale? Entiendo que esto es la pared esa que hemos estado dentro del centro. Mira, 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 entra hasta el fondo el palo y si lo empujo entrará más. La cosa blanca estaba justamente debajo de este suelo. Esto lo hablamos. Sí, mira. Es verdad, mira. Hay dos céspedes. O sea, hay ratas, un césped normal y después hay como un césped de cubierta, ¿no? What the heck. Sí, míralo. Mira, es un césped fake. Llevamos 5 meses y nos hemos dado cuenta. Llevamos 5 meses dentro de casa y mirad, está enganchado ahí a la planta. No, lo ha hecho muy bien. No me lo puedo llevar a creer, ¿Qué cojones es esta mierda? Mira, si hay una puta placa rota. Vale, Martina Real, llama a Nacar, ves y llama a Nacar. ¡Que nos hemos borrado! Ves y llama a Nacar. ¡Nacar! ¡What the fuck! ¡Mirad, qué cojones es eso! ¡What the fuck! ¡Es la puta caja llena de dinero de casa! No me lo puedo llegar a creer. No entiendo absolutamente nada. ¡Has encontrado algo! ¡Has encontrado algo! ¡No! Mira esto, bro. ¡No puede ser! Ayúdame, pesa un montón, bro. ¿Qué cojones te lo dije? Es imposible, bro. Con esto me puedo comprar. ¿Pero cuánto dinero hay aquí dentro, tío? Bolsas de chuches. No sé, pero mirad, no sé cuántos billetes hay, pero fijaros. Encima son los billetes de 500, son los más altos que de hecho ya ni se fabrican, ¿eh? Es que no se hacen, no hay producción. Pero mira, hay un montón, es que hay como fajos. Aquí a lo mejor. Aquí es que hay mucho dinero. No te puedo decir cuánto, porque es que aquí al fondo incluso veo más dinero por abajo. Mirad, es que mirad. Lo que yo estoy viendo es que mirad esta auténtica barbaridad. O sea, ¿esto cuánto dinero puede haber? Muy bien, tenemos dinero, pero ¿cómo abrimos esta mierda? Pues la verdad es que esa es una muy buena pregunta. Y bueno, Maximus Squad, vamos a acabar el vlog justamente por aquí porque básicamente se me está haciendo súper, pero que súper largo. Tiene mucho, pero con muchísimo apoyo en este pedazo de vídeo. Vamos a reventar esta caja para ser multimillonarios en el siguiente vídeo. Así que dejar vuestro like, suscribiros al canal, yo he sido Arta. Y como siempre digo, vive al máximo. Vive al máximo, yo te lo dije. Vive al máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.